¿Cómo están, cracks? Comenzamos informando que el partido programado para mañana entre Celta y Real Madrid se ha suspendido por las condiciones del estadio. El viento ha hecho estragos en algunas partes de la estructura y esto representa un riesgo, por lo que el juego se moverá a otro día. No sabemos aún qué día. Dicho esto, nos vamos a Londres, donde el Chelsea tiene media Premier en la bolsa luego de ganarle al Arsenal y despegarse aún más de sus seguidores. Los Blues se adelantaron con este gol de Marcos Alonso, que le ganó el duelo a Bellerín. Algunos dicen que con falta. Después vino esta gran jugada personal de Eden Hazard. El belga la tomó atrás de medio campo y se metió casi hasta el área chica para vencer a Courtois. Golazo de Hazard. Y aprovechando un error, llegaría el tercero, obra de Cesc Fabregas, que no festejó. Recordemos que fue capitán del Arsenal. Ya en tiempo de reposición, Giroud anotó el de la honra para los Gunners. El equipo de Conte liga 9 victorias consecutivas en casa, mientras que los de Arsene Wenger, 5 visitas a Stamford Bridge sin la victoria. Te presentábamos en anteriores videos los rumores que circulan sobre Diego Costa, ir a China o regresar al Atleti. ¿Qué opina Costa sobre esto? Que hablan mucha mierda. Así de simple fue el mensaje que compartió en redes sociales. En España, el Barcelona recibía al Athletic de Bilbao y se puso adelante con gol de Paco Alcácer. Sí, Paco Alcácer, que jugó en lugar de Luis Suárez. Después anotó Messi, que iguala precisamente al pistolero en la cima del Pichichi. Y luego vendría el gol de Alex Vidal. Hasta Alex Vidal anotó en esta goleada 3-0 ante el Athletic. Se supo que Edgardo Bauza se reunió en Italia con Mauro Icardi y Ever Banega, los jugadores argentinos del Inter. Todo apunta a que el patón va a convocar a Icardi a la selección para los próximos partidos de eliminatoria y esto no le gusta a Diego Armando Maradona, que ya sabemos considera un traidor a Icardi por lo que pasó con Maxi López. Ahora dice que Bauza también lo es. Mejor no opinar. Si Bauza se reunió con Icardi, me parece... Está en traidor Bauza como Icardi. Ronaldinho volvió al Barcelona como embajador y habló de los actuales jugadores del Barça. Dijo que la magia de Messi está en que es el mismo de siempre. De Neymar dijo que es el ídolo del fútbol brasileño en este momento y que algún día será el mejor del mundo. Diño cree que los integrantes de la MSN son unos fenómenos y que si él hubiera jugado con ellos... Son fenómenos. Claro que si yo estuviera jugando juntos iban a hacer el doble de goles. No, es lindo, ¿no? Mirar tres jugadores con tanta calidad y de una forma muy linda, sin envidia uno del otro. Todos juegan juntos, todos se divierten juntos. Y por eso el Barça continúa jugando de esta manera linda. ¿Ustedes qué dicen, cracks? ¿Cómo hubiera sido la MSN más Ronaldinho en el Barça? Por cierto, el brasileño aclaró de una vez por todas por qué se fue del Barcelona. Mucha gente creía que al llegar Guardiola no lo quiso en el equipo, pero fue lo contrario. Ronaldinho reveló que Pep quería que se quedara. Pero el jugador consideró en ese momento que su ciclo ya había terminado en el equipo y necesitaba un cambio. El propio Pep lo confirma. Ronaldinho es un... Fue un jugador espectacular y cuando me reuní con él por primera vez sí hablamos que se quería seguir y quería estar y él ya había decidido con tiempo que se quería ir. Por cierto, Guardiola habló del Kun Agüero, quien no ha sido titular constantemente. Volvió a decir que está contento con él, que los grandes clubes de Europa tienen varios delanteros y no todos juegan siempre, como Morata en el Real Madrid, así lo dijo. Hablando de jugadores sin minutos, José Mourinho parece que ya cambió de opinión respecto a Bastian Schweinsteiger, tanto así que ya hasta lo incluyó en la lista de jugadores que disputarán la Europa League. Julian Draxler, el fichajazo del Paris Saint-Germain, quiere ver a uno de sus compañeros de la selección en el equipo parisino. Se trata de Mesut Özil, que como sabemos aún no renueva con el Arsenal. Me gustaría ver a Mesut Özil aquí, puede jugar en cualquier equipo del mundo. Así que si él quiere venir, es bienvenido, al menos por mi parte, dijo el alemán. Ya veremos qué pasa con Özil, si le toma la palabra a su compatriota. Y para despedirnos, en otros resultados importantes, el Hull City le ganó 2-0 al Liverpool, que sigue en picada, y el Bayern Múnich empató con el Schalke. Eso es todo por este video, cracks. Muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos tu like, por compartirlo si te gustó y por invitar a otros cracks como tú a unirse a esta gran comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.